Nada nuevo porque ustedes son especialistas en educación y en comunicación educativa. Lo que sí quisiera es, con pretexto de estos cambios, regresar un poco a lo básico y hacer una reflexión sobre cuáles son las implicaciones, en este caso en una biblioteca académica. Podemos hablar también de bibliotecas de otra naturaleza, ¿no? por ejemplo en las públicas, que están teniendo una enorme transición a la desaparición o a la conversión absolutamente radical en otra cosa. Pero, pues, mi experiencia es con bibliotecas académicas y creo que a ustedes el tema de educación les puede interesar. Y bueno, pues, esta presentación es una reflexión sobre cuestiones muy básicas que tienen que ver con pues, los fundamentos de cuáles son los propósitos de armar y transformar una biblioteca académica, hacia dónde vamos, ¿no? qué tendencias estamos siguiendo y qué no debemos olvidar con toda la transformación y con todo el cambio. ¿no? Yo no soy bibliotecaria de profesión. Estoy apenas estudiando el doctorado en la UNAM en bibliotecología. Empecé el semestre pasado, pero llevo seis años en la biblioteca del Tec y como académica me pusieron en la dirección de la biblioteca para lograr este vínculo con la biblioteca, porque esta es otra de las cuestiones que parece estar desapareciendo, ¿no? La biblioteca se hace cada vez más etérea con toda la tecnología, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado, en mi caso, desgraciadamente, también lo he escuchado este, demasiadas veces. El hecho de que, porque hay biblioteca digital, pues ya para qué quieres la biblioteca física. Esta también es una presentación que centra, centra este, su energía en rescatar también a la biblioteca física, ¿no? en el ámbito académico y también en el público. Muchas cosas de las que voy a decir sirven también para las bibliotecas públicas, pero. Eh, la experiencia ha sido, ¿no? y aquí está el logo ¿no? que diseñamos para este nuevo espacio que abrió la biblioteca, las bibliotecas en el tecnológico de Monterrey, que se llama Learning Commons. Por no encontrar un mejor nombre en castellano, se lo dejamos en inglés. Son espacios que reúnen tecnología, eh, una infraestructura muy cómoda e informal, sillones, mesas movibles, pantallas movibles como esta que tienen aquí atrás, ¿no? computadoras, con. El espacio y sobre todo la asesoría de expertos, que somos los bibliotecarios. Y ha sido todo un éxito. Al menos el indicador que ahorita tenemos muy claro es asistencia a las bibliotecas. En algunas se ha triplicado, en otras se ha duplicado todo el semestre. ¿no? Por supuesto, en exámenes ya no caben, se salen por las ventanas los alumnos. Entonces, esto nos ha puesto a reflexionar qué significado, propósito, alcances, ¿no? Y en este caso, impacto social pueden tener las bibliotecas cuando estamos hablando de la construcción común del conocimiento. Por favor, en cualquier momento que tengan algún comentario o pregunta, deténganme. Esta es una frase que me envió uh, un investigador madrileño ¿no? de una, un blog que me parece sumamente reveladora y es la esencia de lo que yo les voy a decir en estos breves minutos y espero que les haga eco y les les signifique algo importante en su desarrollo de todos los días. Las bibliotecas necesitan ocuparse de la cultura de aprendizaje, no de los recursos que contienen. No quiere decir eso que van a desatender el desarrollo de colecciones, pero todas esas colecciones, recursos, sillones, computadoras, expertos que puede haber dentro de una biblioteca tienen un solo propósito, generar una cultura de aprendizaje. ¿no? Y no solo aprendizaje, sino una cultura de aprendizaje. Un cambio organizacional intenso que en las universidades, por muchas razones, pero una de ellas, la tecnología, parece estar tomando distintos rumbos y parece estarse separando de cosas muy básicas, como la investigación. La investigación hoy parece que no es necesaria porque tenemos la información en nuestro teléfono celular más de la que vamos a ocupar en 18 vidas. ¿Para qué investigamos? Y aquí está todo. Hay un mal entendimiento de lo que significan muchas de las actividades que, pues, los que pertenecen a mi generación, aquí hay muchos muy jóvenes, pero hay otros de mi rodada, ¿no? Que, pues, investigación significa otra cosa muy distinta a la que significa hoy para un joven de veintitantos años. Entonces, creo que las bibliotecas tienen que trabajar por, por construir, por recobrar esa cultura de aprendizaje. Que, pues, en las que ellas eran eh, líderes ¿no? y que hoy parecen estar rezagadas en un espacio eh, muy secundario. en el caso de ustedes, su centro de documentación está diseñado para los investigadores del centro. son una institución que se dedica a la investigación. entonces, no tienen tanto este sentimiento de que la biblioteca y la información no son tan importantes. pero vayan a visitar bibliotecas de universidades, públicas y privadas, eh? Tengo, soy la, la presidenta del, de la red Amigos, que es la red mexicana para el intercambio bibliotecario, y tengo contacto con los directores de bibliotecas de la República Mexicana. Nombre en cual: Ibero, Itam, UAP, Colmex, CIDE, ¿no? CIDE y, TAM, y Colmex, obviamente, como en el caso de ustedes, pues están muy encaminadas a la investigación y entonces la biblioteca ocupa un lugar muy especial. Pero las universidades como el Tec, como la Ibero como el itam, no cuesta trabajo eh, hablar de estas cosas porque están eh, los conceptos son entendidos de pues, muy distintas maneras, no. Cuando hablamos de información, lo que decíamos hace ratito y tecnología, a veces se confunde, no. Tecnologías de información parece abarcar todo, no y a veces la no diferenciación de la tecnología y de la información tiene sus complejidades, pero bueno. Si nos versamos en esto, de aquí se deriva este, totalmente el concepto de biblioteca como laboratorio, es decir, biblioteca como espacio físico o virtual que está encaminado a la construcción del conocimiento. Y esto es un término que no necesito explicarles, porque como ya me explicaban ahora, con las frases que tienen en la pared de atrás, pues están encaminados y tienen mucho contacto con este tipo de experiencias. Ahora, un laboratorio significa muchas cosas, ¿no? Pero ustedes imaginen un laboratorio, las pibetas, las probetas, los químicos, ¿no? ¿no? Podemos imaginar muchos tipos de laboratorios. Imagínense lo vacío. Nadie lo pensaría así. Hay bibliotecas que están vacías o semi vacías y que siguen manteniéndose, ¿no? Por supuesto. No descarto que haya muchas bibliotecas que tienen como misión la memoria institucional, ¿no? la memoria histórica. ¿no? Y tienen valor, aunque no haya nadie que consulte, tiene un valor resguardar los recursos. La biblioteca académica no es una de esas. Una biblioteca académica que no esté viva no tiene mucho sentido. Necesita estar sucediendo cosas dentro de la biblioteca. Y para tener una cultura de aprendizaje, ¿qué es lo que le hace falta a las bibliotecas? ¿Más competencias? Ahora están de moda las competencias. Yo de entrada les confieso que siempre le pongo resistencia a los conceptos y a los temas de moda. ¿no? Siempre los veo con cierto recelo. Mi formación de licenciatura es de filosofía, entonces estoy educada a, antes de aceptar algo, revisarlo. ¿no? Y esto sucede también con el tema de las competencias. ¿no? Y ahora parece que las competencias lo son todos, y hay que educar en competencias. Entonces, se cambia todo el sistema educativo, por lo menos en el TEC así somos, como vamos muy, nos gusta mucho ir a la vanguardia, entonces a veces ¿no? nos echamos a andar antes de reflexionar hacia dónde vamos y qué significan las competencias. Finalmente son capacidades, hay de varios estilos, ¿no? pero y, vamos, a veces está, son conceptos vacíos porque nos lanzamos demasiado rápido a establecer estrategias que tienen que ver con estas tendencias. Pero bueno, definitivamente sí, a la biblioteca le falta, y sobre todo pensando en los bibliotecarios, competencias distintas para poder lidiar con la información como está sucediendo. Pero también, ¿no? Y parte de esta confusión, cuando hablamos a veces de las competencias duras y las competencias, ¿no? refiriéndonos a las humanidades y a las ciencias sociales, que siempre son blandas, ¿no? Si hay ciencias duras, entonces hay ciencias blandas, ¿no? Si hay competencias técnicas, ¿no? Que son, ahora lo que se necesita son ingenieros, ¿no? Y en las bibliotecas estamos viviendo una, una unión entre técnicos y bibliotecarios que necesariamente tiene que darse, pero que manejan cosas distintas, ¿no? En el TEC de Monterrey, hasta antes de que yo llegara a la biblioteca, la biblioteca pertenecía al Departamento de Informática. O sea, informática marcaba la línea ¿no? de la información. Entonces, cuando yo llegué, digo, no tuve nada que ver en esto, pero se separó y ya pertenecemos a la dirección académica. Entonces, pues ya tiene otra perspectiva. Pero pues antes, ¿no? La biblioteca era un almacén de otros recursos, además de los de informática. Entonces, estas visiones tan cortas han hecho mucho daño al desarrollo y al propósito de las bibliotecas y bueno, como ustedes comprenderán, no estoy nada de acuerdo con esto. Son separaciones y divisiones muy maniqueas, ¿no? ¿Qué es lo duro, qué es lo suave? Las ciencias sociales hoy en día, ¿no? Podemos catalogarlas como ciencias suaves, son las más difíciles de todas las ciencias. Revisaremos muy brevemente estos temas, cuál es el entorno de las bibliotecas en, en las sociedades del conocimiento, ¿no? y hablaré de las académicas principalmente, pero pues esto puede tocar puntos interesantes para las bibliotecas públicas, ¿no? las tecnologías y la información, ¿no? hablando de, son inseparables pero son dos cosas distintas, y la biblioteca centrada en la producción, que también es un tema con el que ustedes también están muy familiarizados. ¿no? laboratorios y colaboratorios. El impacto social de las bibliotecas vivas. Y yo creo que además del tema de las bibliotecas deben estar al servicio de la cultura del aprendizaje, tienen que tener en cuenta siempre, ¿no? O tienen que medir siempre su impacto social. Si no hay un impacto social en que una institución esté construyendo el conocimiento, algo está equivocado. Sobre todo en las tendencias hoy en la sociedad de la información, las sociedades del conocimiento, el conocimiento abierto, el acceso abierto, todos estos temas, por supuesto, deben, deben de tener un impacto y es la biblioteca quien puede hacer esta, este panorama más claro. Como todos sabemos, las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, han transformado enormemente todos los ámbitos, el cultural, el social, el económico y el político. Nadie se libra de esto. ¿no? El problema es que hablamos de la sociedad de la información indistintamente con la sociedad del conocimiento. ¿no? Ustedes son especialistas, no les voy a dar clase de esto, pero seguramente han escuchado muchas veces que en el discurso, ¿no? en, los, en las noticias, en el discurso político, se habla de la sociedad de la información y del conocimiento indistintamente. Y creo que este es un buen punto o oh, este es un muy buen momento con el tema de los laboratorios y de las bibliotecas para distinguirlo. ¿Somos nosotros quienes producimos todo este mundo de información cuando hablamos de, las, de la sociedad de la información? Sí. ¿No? Eh, constantemente con la tecnología somos capaces de ser autores de mucha de la información. Y para los jóvenes esto... Sería como muy redundante si quiere, ¿por qué está tocando esta señora? ¿no? Me dice este joven, ¿por qué está tocando este tema? Pues obvio, ¿no? Pero para nosotros no fue así. Nosotros no fuimos productores en una larga temporada de nuestra vida estudiantil y profesional. No fu fuimos quienes consultaban la información, no quienes la producían. Y hoy esta barrera está completamente rota. ¿no? Para beneficio de muchas cosas, si sí podemos entender cuáles son los verdaderos mecanismos de este proceso. Eh, ¿El enemigo o el amigo de las bibliotecas? ¿Qué dicen? Terminator. <laughs> <laughs> ¿Eh? ¿Terminator? Creo que eso depende del los... usuario. ¿no? Por un lado puede ser utilizado como una herramienta solamente. Claro. Pero parece que a las bibliotecas nos deja sin chamba. ¿No? Y yo creo que si pudiéramos entender cómo, porque existe esto, es más necesaria la biblioteca, entenderíamos o podríamos resolver muchas de las confusiones que existen ahora con las llamadas tecnologías de la información. Por supuesto, nadie puede vivir sin esto, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, Wikipedia estaba satanizado ¿no? en las escuelas. ¿Por qué vas a usar Wikipedia? Hoy Wikipedia se utiliza como plataforma de aprendizaje. Vamos a crear en Wikipedia en lugar de solo consultarla. Que por cierto, somos uno de los países que más consulta Wikipedia y que menos producen en Wikipedia. Y una breve distinción, no quiero darles la clase a esto, pero me parece interesante distinguir. Como dice la UNESCO, entre la sociedad de la información que está centrada en la innovación tecnológica y las sociedades en plural del conocimiento que tienen su punto focal en una transformación ¿no? y que derivan en una pluralidad y desarrollo. O sea, una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento, y aunque parece muy obvia la distinción, en este tipo de conceptos y discursos se confunde mucho. Yo quiero hacer un especial énfasis en esta idea, uno, de que las sociedades del conocimiento hablamos en plural, porque cada sociedad produce su propio conocimiento y la verdadera riqueza del planeta Tierra está en que conservemos esta diversidad. Segundo, que estas sociedades del conocimiento en su diversidad producen desarrollo porque implican una transformación. Y aquí hay otra idea que nos vincula conocimiento con laboratorio. Necesitamos los datos, la información, transformarlos para que exista el conocimiento. Y no solo consultarlos. Las bibliotecas no son recintos de consulta. Los centros de documentación no son solo centros de consulta. Debiéramos convertirnos en algo más, en promotores de que aquellos que consultan esta información que esa es una de nuestras funciones definitivamente, sean capaces de producir información. Y eso es lo que nos hace ser laboratorios. Y bueno, la noción de estas diferencias entre los datos, la información y el conocimiento, y cómo están vinculados, porque hoy, ¿no? en donde termina una, una investigación científica, surgen nuevos datos. A partir de los cuales se construye más información y más conocimiento. Entonces, es un círculo que está totalmente conectado. Hoy seguramente han escuchado hablar de términos como el ciencia de datos, ¿no? o data mining, o minería de datos. ¿no? Entonces, si este tratamiento de los datos es una ciencia, creo que es todavía muy joven el término como para aceptarlo o rechazarlo. Pero bueno, por ahí estamos hablando, estamos hablando de un mundo muy complejo en términos de la información y todo lo demás está vinculado con eso. O sea, que el bibliotecario debiera ser el líder de todas las gestiones, ¿no? Políticas, sociales, ¿no? Un bibliotecario que despertara y se pusiera en el lugar en donde debe de estar. ¿no? Y un cuerpo académico que reconoce que su centro de documentación Puede ser el fruto, como ustedes decían, de no solo recibir y trabajar la información que viene de otro lado, sino ustedes ser también autores de la información que se está consultando en otros lugares. Y esto tiene una enorme importancia. Podemos hablar de una segunda ilustración. Este investigador madrileño, Antonio Lafuente, ¿no? plantea que hay ciertos datos que nos permitirían hacer esta, utilizar esta metáfora. Estamos viviendo una segunda ilustración. ¿Por qué? Me gusta ahí que como si ilumina. ¿Quién dijiste que es el Antonio Lafuente. Dice que estamos viviendo una segunda ilustración, primero, porque hay una emergencia, al igual que en el siglo XVIII, de tres elementos. Nuevas tecnologías. Ni para qué mencionarlo. Nuevos actores, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo radicalmente esta nueva generación de autores, ¿no? nosotros mismos, estamos propiciando un entorno completamente distinto al que mi generación, por ejemplo, tuvo en los años 80. Y nuevos medios, sin duda. ¿no? Piensen, ahora cuando uno va a hacer una investigación necesita tener muy claro... ¿Qué es lo que quiere conseguir con esa investigación? Porque a partir de eso va a consultar distintas fuentes. Hay investigaciones que se pueden hacer totalmente en blogs, investigaciones completas que tienen como única fuente YouTube. ¿no? Hagan la prueba. ¿no? Vamos a hacer una investigación de libro electrónico consultando solo libros electrónicos ¿no? y los resultados son completamente distintos. y manifestaciones culturales abiertas, informales y comunes. ¿A qué se refiere con esto? Y aquí hay otro artículo que el mismo la fuente me recomendó acerca de, por ejemplo, cómo surgieron las patentes en el siglo XVIII. Los burgueses, ¿no? Los habitantes de los burgos o de las ciudades que empezaron a establecer oficios, mercados, ¿no? Empezaron a intercambiar conocimiento y a esto le llamaron patentes. ¿no? Cuando un zapatero ¿no? construía ¿no? una explicación a partir de la cual otro podía llevar a cabo el mismo oficio que él, ¿no? le llamó patentar. ¿no? Porque si se fijan, el significado literal de la palabra patente es poner en evidencia algo. ¿no? Y hoy se utiliza en un sentido completamente opuesto. Es algo privado, no algo público. ¿no? Entonces, ahora con conocimiento abierto, acceso abierto, etcétera, todo. esta tendencia, volvemos a tener, a tener estas expresiones culturales informales y comunes, no, pero sobre todo abiertas, como lo fueron en ese momento donde se empezó a ajustar a partir de la modernidad la ciudad, no, la urbe, la industria, todo esto era abierto, no, lo cerramos después por otras razones. y aquí está la prueba, no? ¿Quién nos puede decir que no tenemos en nuestro salón de clases a un chico como este Jack Andraka que a los 15 años, porque tuvo la experiencia de que un familiar se enfermó de cáncer y por no detectarle a tiempo la enfermedad murió, él se dio a la tarea de investigar en puras fuentes abiertas una prueba que detectara el cáncer y lo logró. De hecho, no se ha patentado esa prueba porque hay toda una lucha, una batalla entre las corporaciones farmacéuticas para que no se patente porque es muy barata. Versus lo que ellos venden, obviamente. Hoy, por supuesto, ya tiene beca, no sé en qué universidad. Y este otro chico también, a los 15 años, hizo una, una aplicación también para detectar cáncer. Entonces, les digo a los profesores en el Tecnológico de Monterrey, y si ustedes tienen un Jack Andraka en su salón de clases, ¿cómo lo van a tratar? ¿Con PowerPoint y manuales de 1986? Mejor no, no den clase. A lo mejor soy muy radical, pero a mí me parece, por ejemplo, que por lo menos a nivel universitario la utilización de manuales en muchas materias es un pecado. Teniendo tanta información, constreñir la inteligencia, la imaginación, la capacidad de un estudiante a un manual, me parece ridículo por no decir un manual de 1986, o copias fotostáticas del manual de 1986. Lo que decíamos, a partir de, de la era de Internet, pues la información fluye a una velocidad ¿no? mucho mayor, pero sobre todo fluye matricialmente, ya no linealmente. Nosotros recibíamos o consultábamos la información, y muchos se acordarán de nuestros catálogos, que eran cajoncitos con tarjetitas, ¿no? Yo cuando dije, ¿qué voy a estudiar? Del, el, ¿De qué voy a hacer mi tesis de licenciatura? Pues me dijeron, ve a la biblioteca y ve qué tenemos, y a partir de ahí decides qué vas a hacer. ¿no? Ahora es totalmente al revés. Pero por eso es mucho más importante la labor del bibliotecario y del especialista en información, porque necesitamos contextualizar. ¿Qué te interesa? Bueno, puedes tratar este tema desde muchísimas perspectivas. ¿no? Y son los bibliotecarios los que tendrían, no lo estamos, ¿eh? pero tendríamos que estar preparados para ofrecer a investigadores y alumnos este contexto de la información donde se pudieran tomar muchas decisiones, no solo de tipo académico, sino de todos los ámbitos. Estamos consumiendo la información de manera completamente distinta. Leía un artículo de un editor que este, confesaba amargamente su pecado de que ya no leía. Y era editor. Y decía, no leo porque soy adicto a mi teléfono celular. Y explicaba cómo el cerebro se hace adicto al cambio constante ¿no? y a la gratificación de la sorpresa que nuestro cerebro recibe consultando. Pues redes sociales o cualquier cosa que ustedes me digan en el teléfono. ¿No les pasa? ¿Quién no tiene de celular? ¿Quién no tiene el, el despertador en su celular? No, no. <laughs> Yo <sí lo> tengo. <laughs> Solo una persona, ¿no? Esa era su recomendación número uno para volver a leer: era no comprar un despertador normal y sacar el celular del cuarto. Pero así lo hace como si fue, estuviera un alcohólico anónimo que está tratando de dejar de beber. Entonces, una, creo que dará más cinco pasos, pero el primero era comprar un despertador normal. Ya siempre da, ya tienes un despertador. ¿sí? ¿Sí? Bueno. Cuando menos a pasa. Eso estaría muy bien, pero bueno, los que no lo tenemos... <laughs> Y ahora ya todo se la tecnología nos va a decir todo: Sí, yo creo que bien visto, no se trata ahora de satanizar la tecnología que nos toca vivir ahora, porque siempre la tecnología ha facilitado cosas y nos ha hecho perder ciertas habilidades que teníamos, porque teníamos que tener los cinco sentidos puestos para que no nos comiera el león o. ¿no? o para cazar la comida, en fin. Claro, necesitábamos tener una atención en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿no? que ahora no necesitamos porque la tecnología nos lo resuelve. Yo para qué quiero ver el cielo para saber cómo va a estar la temperatura si tengo la aplicación que en dos segundos me dice cuál es el clima para, las para la próxima semana, ¿no? Por lo menos los pronósticos del clima que cada vez son más, más este, ap apropiados, ¿no? Entonces... El chiste es aquí tener un equilibrio, no satanizar la tecnología, pero sí tener un equilibrio, y todo esto tiene que ver con lo que sucede en los espacios de aprendizaje, porque no me dejarán mentir, pero pues, presumimos la tecnología que tenemos, ¿no? El Learning Commons tiene computadoras, pantallas móviles, etcétera, etcétera, y lo que está sucediendo, ¿de qué te sirve si los alumnos están ahí? Unos en, las, en la biblioteca de Campus Santa Fe llegaban unos alumnos, conectaban su Nintendo a la pantalla. ¿Se vale? Se los dejo de tarea. Y por supuesto la cuestión de la producción y la distribución, ¿no? la publicación y la comunicación del conocimiento en una línea, como les decía, totalmente matricial. Nunca antes la palabra publicar había significado tantas cosas. Desde un mensaje hasta por supuesto un artículo científico en redes como academia.edu, que podemos publicar cosas muy serias, científicas, sin ningún problema. Un momento en donde las publicaciones científicas de acceso abierto están casi al mismo nivel que las publicaciones académicas de suscripción. ¿no? Vamos a vivir un momento muy interesante en lo que respecta a la industria editorial porque cada vez más nos estamos quejando, los académicos y los científicos nos estamos quejando de que la información que nosotros producimos no las están cobrando. No solo tengo que pagar para publicar, sino que además, pues, luego a la universidad le cobra, ¿no? La editorial le cobra para venderle esas revistas. Entonces, creo que ahí vamos a ver enormes transformaciones. Hay, ahorita les, les digo cómo se llama, es un investigador, un biólogo, eh, que tiene una propuesta para modificar justamente los modelos de comercialización del conocimiento, que ya de hecho es todo un tema. ¿El conocimiento se puede comercializar o es un bien común? Y bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, necesitamos aclarar cuando hablamos de tecnologías de información dónde está el énfasis. ¿no? Para la biblioteca... Sí es importante tener computadoras y tener medios, ¿no? Y iPads que prestamos, y etcétera, etcétera. ¿no? Que tenemos una colección digital que ocupa el 80% de nuestra colección total. Solo el 20% de nuestra colección es física. Y vamos, vamos caminando cada vez más por cuestiones de espacio, practicidad, ¿no? Piensen, por ejemplo, los manuales de medicina, ¿no? Que son impresos, son de este tamaño, cuestan casi 3 mil pesos, ¿no? Que no podemos tener para todos los alumnos, en cambio, si compramos ese texto en digital, lo puede consultar cualquiera, puede consultar cualquier capítulo, ¿no? Tiene muchas resoluciones la tecnología, por supuesto, ¿no? Y les podría decir también, muchos estudios lo dicen, no sucede en la biblioteca, que el alumno de medicina sigue prefiriendo que le dé el mamotreto pesado. ¿Quiere tener el documento en papel? No sé. Digo, no tengo los datos. Este, estadísticos precisos, pero he leído muchos artículos que aún los jóvenes prefieren leer en físico, ¿no? aunque a la biblioteca sí le resuelve mucho tener el material en electrónico, por lo menos cierto material. No caigamos en una, en una perspectiva donde todo lo vamos a solucionar con tecnología. ¿no? Y un tema muy clave, y ustedes seguramente tienen muchos datos al respecto, es la educación a distancia. Soluciona muchas cosas, pero hay otras que se tienen que atender de otra manera. ¿No? El libro electrónico soluciona muchas cosas, pero hay que ver cuál es la capacidad de atención y comprensión que tienen los jóvenes en este tipo de recursos, ¿no? que ya no se llaman libros, ¿no? son contenidos electrónicos, porque ya sobrepasaron las fronteras de lo que entendemos por un libro. ¿no? ¿Hacia dónde va la comprensión? ¿Están aprendiendo más? ¿Están aprovechando más? ¿Están distrayendo más? ¿Están aprendiendo superficialmente, no profundamente? Seguramente ustedes han tratado muchos de esos temas y tiene que ver con no depositar en la tecnología la solución de todos los problemas educativos. Y por supuesto no decir que las bibliotecas pueden desaparecer porque está la biblioteca digital. En la búsqueda de la innovación a veces vamos en una carrera en donde no estamos considerando las cosas fundamentales, ¿no? como la curiosidad, como la investigación, como la capacidad de concentración. ¿no? Y todo esto tiene que ver con la cultura de aprendizaje a la que se deben las bibliotecas. Entonces, sí está bien tener innovación, pero ¿por qué no te acercas? no? Les digo a mi equipo, acérquense a los grupos que están trabajando y pregúntenle si necesitan algo, qué tema están, están usando. Porque si no, están todos metidos en sus computadoras y parece que ya no necesitan nada y están muy cómodos en los sillones, pero esa no es la razón por la que está Learning Commons, por ejemplo, en la biblioteca. El problema ya no es de acceso. ¿no? Si vemos la evolución... De la, de la cultura escrita, ¿no? de los registros bibliográficos, por hablar tanto del manuscrito como del libro electrónico. ¿no? Pues por supuesto, con el manuscrito tenemos una producción colaborativa muy reducida. Eran pocos que en conjunto producían el conocimiento. Solo consumía una élite este conocimiento. Y el reto era tener acceso a este conocimiento. Solo muy pocos tenían. Acceso al conocimiento, porque pues era muy poco los, man, los este, manuscritos que existían. Cuando apareció el libro impreso, por supuesto hay un aumento de producción, la misma tecnología hace que el conocimiento avance y eso genera más producción de conocimiento, más libros, se diversifican los autores y los editores, ¿no? Cuando antes solo un grupo de élite y estamos hablando de un de, una, este, de la iglesia ¿no? y un grupo de personas de la iglesia que sabían leer, escribir y producían estos materiales, una distribución masiva. Y el reto en este caso es la selección. ¿no? Aunque la imprenta es del siglo XV, ¿no? los materiales impresos comunes, es decir, que la gente común y corriente pudiera tener en sus manos un libro, no sucedió hasta el siglo XVIII. Pero ya en el siglo XVIII la producción tuvo un boom enorme y era muy común que cualquiera pudiera tener un libro o un material. ¿no? Este boom, por supuesto, hace dificulta entonces que la, la pregunta por qué es lo valioso dentro de todas estas posibilidades se pudiera responder. Y bueno, el objeto digital... Cambia radicalmente estos parámetros. Hay una producción masiva de información interconectada. Aparecen los prosumidores, ¿no? Esta generación que somos todos, que no solo consumimos, sino producimos también la información. Prácticas informales, piensen en los blogs, que hay muchos muy interesantes, ¿no? y que a lo mejor no tienen las coordenadas que tiene una investigación científica, pero no por ello deja de ser conocimiento, y yo creo que estas barreras se están rompiendo. Tecnologías distribuidas, procesos deslocalizados, ¿no? El reto es evaluar todo este material. Y aquí es donde la biblioteca como laboratorio se convierte en un punto esencial. En un blog justamente me encuentro esta información. Uno de los sectores editoriales a la alza es la autopublicación. Y ustedes dirían, bueno, ok, está siendo muy fácil publicar, pero ¿qué impacto tiene en ventas? Los libros no publicados tradicionalmente representan el 60% de los libros electrónicos de Kindle comprados en Estados Unidos y acaparan el 40% del mercado. Libros que, ¿no? Como J.K. Rollins se puso a escribir en una servilleta su novela y se convirtió en. Bueno, ustedes ya saben en qué se convirtió. O oh, este chico, este Jacankara. ¿Por qué está sucediendo esto? Y aquí podemos ir un poco a la columna vertebral del proceso, ¿no? La tradicional taxonomía de Bloom, ¿no? Que tiene un cambio sustantivo en el 2000. Y me quiero referir porque estos primeros pasos del conocimiento, recordar, comprender, entender, aplicación y aplicar, análisis, analizar, hasta aquí el cambio fuerte que hay es que en el 2000 se convierten en verbos, no en sustantivos. Pero a partir del 2000 hay un cambio, perdón, la síntesis se convierte en evaluación. En lugar de evaluar... Estamos creando. Y este sí es un cambio radical, de cómo se comprendió, como comprendió Bloom esta taxonomía de aprendizaje a cómo sucede actualmente, y esto es desde el 2000, ¿eh? ya pasaron casi 16 años, pero creo que en este punto es muy importante comprender por qué las bibliotecas necesitan ser recintos donde se produzca la información al mismo tiempo que se consulte. Hay que tener cuidado en las bibliotecas y reitero, no estoy negando que las bibliotecas no tengan como propósito muchas de ellas rescatar la memoria histórica de sociedades enteras, ¿no? Y que es muy importante y hay bibliotecas especializadas para esto. Pero una biblioteca académica lo que necesita es promover que con estos recursos sucedan cosas, ¿no? no tengo la colección tal y si ustedes se fijan cuando una biblioteca quiere presumir algo dice cuántos volúmenes tiene cierto sí. sería muy bueno empezar a, a promover ya ya presumir procesos la publicación horizontal es eh, impresionante la cantidad de profesores que se acercan a mí sin yo tener nada que ver ni ser experta para pedir apoyo para publicar claro Muchas editoriales son nuestros proveedores y de ahí contactos, ¿no? Pero tiene que ver más con esta cultura donde cada vez más los autores se sienten capaces de decir algo. Y por supuesto, esto nos llevará a una mayor riqueza y a consolidar este concepto que dice la UNESCO de sociedades del conocimiento. Creación y colaboración que están construyendo un entorno completamente distinto, que va del outsourcing, de todo lo que viene de afuera y recibimos nosotros, a la producción en común, el crowdsourcing. Y bueno, recientemente esto es del primero de febrero, ¿no? Esta decana de MIT, que sale de MIT para fundar una nueva universidad, una Radical Academy, ¿no? en donde dice que lo más importante son es que el conocimiento va a estar en línea, en acceso, acceso abierto, lo cual ya sucede en cualquier universidad. ¿no? Entonces, ¿para qué necesita una institución física? No hay salones de clases. ¿no? Está, digamos, cambiando todo esto. Y que en lo que está pensando en, en espacios enormes donde sucedan proyectos, ¿no? obviamente laboratorios, en laboratorios centralizados. O sea, lo único que hay físico o de instalación de esta nueva universidad son laboratorios. Todo lo demás está en línea. Y yo creo que esta es una interesante combinación que nos lleva a pensar las bibliotecas académicas como un ecosistema. ¿no? Si bien no estamos pensando ni planeando desaparecer, sí tenemos que transformarnos a esta doble combinación. La información ya está al alcance de todos. Por supuesto, hay distintos niveles de información y eso también es labor del bibliotecario, pero la información ya está. Entonces, tenemos que generar los espacios donde la cultura del aprendizaje se lleve a cabo. Y esto lo tenemos que lograr. Ay, perdón. Este ecosistema requiere que nos vinculemos con la academia. Aquí está representado el edificio de biblioteca y este es un edificio de aulas, ¿no? y que se integren también equilibradamente los recursos, los espacios y los servicios. Antes el espacio de biblioteca nadie lo notaba, aunque era fundamental, porque era solo un espacio físico. La biblioteca no era otra cosa más que un espacio físico con recursos. ¿no? Ahora que el espacio parece diluirse, ¿no? vuelve a recobrar importancia en este, en este sentido de laboratorio. Y me voy a ir más rápido. Les quiero enseñar. Esta me parece una pregunta fundamental que nos debemos de hacer todos los de la biblioteca. ¿no? ¿A qué viene alguien a la biblioteca? Repito, desde que apareció Learning Commons, los, los usuarios aparecieron en bandas enormes ¿sí? y están trabajando académicamente. Esto sí, a partir del de 1 de enero de 2015. Que se abrió, bueno, los primeros días de enero que se abrió el Learning Commons, lo que hemos estado vigilando es que los alumnos estén trabajando en proyectos académicos, que no estén jugando ni socializando, ¿no? Porque ya teníamos experiencias previas de otros Learning Commons. Pero, ¿qué más teníamos a partir de eso? Por supuesto, estamos haciendo encuestas y estamos evaluando, y ya tenemos una batería de pruebas que estamos aplicando a los usuarios. ¿no? Y a lo que nosotros. La forma en que a nosotros nos gustaría contestar esta pregunta es uno, a que recobren la curiosidad. Nos encantaría a los bibliotecarios que estos espacios donde hemos puesto mayor comodidad ¿no? y toda la tecnología que requieren los invite a indagar más. Repito, lo que nos gustaría a los bibliotecarios, que el usuario se pudiera contextualizar en este mundo enorme de información que se pudiera diversificar la investigación, ¿no? que en lugar de ir buscando, como era antes, ¿no? vamos por la monografía a la papelería, que el alumno vaya a descubrir sobre el tema infinitas posibilidades. Eso amenaza mucho a los profesores. Los profesores tienen planeado un contexto en el que el alumno va a analizar y a registrar la información. Y esto pues, puede tener un enorme impacto si el alumno trae otras cosas o trae cosas que el profesor no sabe. Actualización académica. ¿Qué podemos hacer con el profesor que tiene el manual de 1986 al que le saca copias? Vinculación interinstitucional se le da poca importancia pero las bibliotecas tenemos décadas que somos el vínculo entre todas las instituciones. Y me estoy refiriendo al préstamo interbibliotecario. pero parece poca cosa es algo con lo que yo me di cuenta en el grupo amigos que las bibliotecas nos enteramos de los chismes no de, los, del, de la este, cocina de todas las instituciones académicas qué están haciendo, como lo están haciendo, porque refleja mucho la vida académica, qué es lo que pasa en las, en las bibliotecas. Pero además, pues siempre hemos estado cooperando. Las bibliotecas no tenemos este celo de yo tengo más alumnos, tú tienes más alumnos, yo salí mejor en el rating, tú saliste peor en el rating. A las bibliotecas lo que nos interesa es cumplir nuestra función. Y nos hemos estado vinculando sin ningún celo desde hace mucho tiempo. Y esto tiene un enorme valor. Es un modelo de trabajo conjunto con otras instituciones. Lo que los alumnos realmente quieren hacer en la biblioteca, y estoy hablando ahora sí específicamente del espacio físico, es trabajar en equipo. El trabajo en equipo, la construcción común del conocimiento es una necesidad, dada la complejidad de la información. Esto nadie lo duda. Y si además a los estudiantes se le están eh, aplicando modelos, modelos académicos, que los obligan a trabajar en equipo, pues obviamente lo primero que quieren hacer de un espacio físico es poder estar juntos. Vivimos en la sociedad, en la ciudad más compleja del mundo, probablemente, y claro que cuando los alumnos llegan y tienen un espacio, pues se van a trabajar. Entonces, se ve en un 85-90% a alumnos trabajando unos con otros, socializando el conocimiento. Aunque a lo mejor uno le esté explicando al otro, o están haciendo un trabajo en equipo, en fin, se les ve juntos. Es muy, son muy raros los que van solos. Los espacios que tenemos, dos espacios bastante grandes de trabajo en absoluto silencio, se ocupan en un 30-40%, a diferencia de los espacios comunes. Donde ya pueden hablar... ¿Perdón? Contenidos. Perdón, perdón. Contenidos, interacción, conversación y participación. Gracias, gracias. Y esto... Esto nos lleva a reconquistar, a hacer un llamado a lo que significa el espacio físico de la biblioteca, ¿no? que también aplica para la biblioteca pública, porque ¿qué sociedad no necesita esta reunión y esta conversación cara a cara? Muchas cosas las resuelve la tecnología, pero muchas otras nada puede sustituir el contacto persona a persona. Los estudiantes ¿no? tienen muchas o resuelven muchas cosas a partir de la tecnología y la virtualidad, pero si tenemos tanto éxito en el Learning Commons, una de las razones es esta, porque siguen prefiriendo verse los unos a los otros, trabajan mucho más rápido y producen mejor. Así es. Y luego estas reuniones, ¿no? A veces lo de menos es el tema, es estar juntos, compartir ideas, ¿no? Que pues en el correo electrónico, en el chat se resuelven a medias. Nos hace falta tener estos espacios y esto en el ámbito público, en el ámbito de las bibliotecas públicas sería suficiente razón para remodelarlas, para ampliarlas para que tuvieran inversión en lugar de que se les esté quitando la inversión. Hablando de los procesos o de los proyectos que tenemos para generar este conocimiento, para que el, la biblioteca sea fuente y promotor de esta construcción del conocimiento, por supuesto nuestro proyecto estrella es el de Wikipedia, tenemos un proyecto que se llama Wikilearning, donde capacitamos a profesores y trabajamos con alumnos para que publiquen y creen contenidos en Wikipedia. Hay un video. ¿No? Ahí está la liga. Yo les voy a mandar en Slideshare esta presentación para que la puedan tener toda la información. Pero en esta liga está este video, un documental que hizo un profesor de todos los trabajos que se habían hecho durante el año de Wikipedia, donde hay desde animaciones hasta publicaciones sonoras. Por ejemplo, se pusieron a, a grabar los alumnos en voces, en términos en Aguatl, que para un extranjero es muy difícil pronunciar, por ejemplo. ¿no? Y ahora vamos a hacer para septiembre la grabación de música folclórica mexicana. ¿no? Ya tenemos un grupo de, de músicos que nos van a grabar documentos en creative, este, creative Commons para que los podamos publicar en Wikipedia y hacer un editatón de música folclórica, por ejemplo. Entonces, esto le da un sentido completamente distinto al trabajo académico y hace que los alumnos se empodere su capacidad de conocimiento. Otro proyecto que tenemos es la publicación bianual de un encuentro de alumnos con grupos sociales diversos. no? Hemos hecho trabajos con oficios, hemos hecho trabajos con comunidades indígenas, hicimos un trabajo con internos de las comunidades de adolescentes en conflicto con la ley. Y todos los autores totales son los alumnos. Ellos entrevistan, ellos hablan con las comunidades, ellos toman las fotos y los pongo a ellos a armar los libros. ¿Nos ayuda por Rúa? Pero, y ya para el último número, el tercero, ahorita estamos preparando el cuarto, casi ya lo hicieron solitos ellos. Tuvimos a principios de este, de este año, el 4 de enero, arrancamos con un bootcamp y con un hackathon de, con el MIT, con el Tecnológico de Monterrey, con la Facultad de, Ciencia, de Servicio Social de la UNAM y fue un hackathon para generar aplicaciones que ayudaran a las personas de la tercera edad a mejorar su calidad de vida. Lo interesante de esto, y MIT nunca había trabajado con este tipo de grupos, es que había alumnos de preparatoria, de profesional y de posgrado, todos combinados en términos multidisciplinarios y todos mezclados. Se hicieron alrededor de 16 equipos y todos presentaron una aplicación con las características. El bootcamp les enseñó los dos primeros días de qué se trataba el proyecto y los tres últimos se pusieron a trabajar en las... En las... ¿Podrías dar un ejemplo de, de...? Por ejemplo, una aplicación para que recordaran... ¿Cómo era? Vi la presentación de tres, pero en una de estas era una aplicación muy fácil para que recordaran números de teléfonos, ¿no? con letras grandes, ¿no? porque a veces pues, las aplicaciones están hechas para gente que... ¿no? Y como muy sencillas, muy intuitivas. ¿no? no eran aplicaciones totalmente nuevas, sino eran aplicaciones con características que eran útiles para las personas mayores. O había una que estaba conectada a un brazalete. ¿no? Esa era muy interesante estaba la aplicación conectada a un brazalete entonces tomaba signos vitales etcétera, etcétera y todo lo podía checar el, y además todo con un bajo costo por supuesto nos siguen interesando los recursos ¿no? seguimos siendo una biblioteca que tiene que tener recursos para que la comunidad los consulte pero lo que más interesa o lo que más nos interesa ¿no? esta es una foto del del Learning Commons, como ven, tienen pizarrones, tienen tecnología. Esto es lo que más nos interesa en la biblioteca. Necesitamos cruzar fronteras entre lo individual y lo colectivo, entre la consulta y la producción, de lo institucional a lo institucional. ¿no? Y esta es una palabra también de la fuente, ¿no? pensando en... Ok, nosotros estamos logrando esto, pero este conocimiento ya no se puede quedar encerrado en la institución. Está saliendo naturalmente. Aprovechemos que ya no hay estas fronteras para generar vínculos que beneficien a todos. Esta, por ejemplo, es una, de las, una exposición de arte de los talleres de las comunidades de, ado, de adolescentes en conflicto con la ley, que nos buscan naturalmente porque los hemos ofrecido a través de proyectos de servicio social apoyo de diversas maneras, ¿no? Y yo me pregunto, esta exposición de estos de estos chicos, no? No, y el trabajo colaborativo de los instructores de estos talleres. Oh, perdón. Ya tengo prisa. La pregunta era también es conocimiento. también es una experiencia para que la comunidad académica formal científica vea otras expresiones de la realidad en méxico. y aquí una foto de los bibliotecarios de las tres bibliotecas de la zona metropolitana de la ciudad de méxico. ¿no? el término de community manager se ha utilizado básicamente para aquel que administra o gestiona comunidades virtuales. ¿no? pero creo que tendríamos que retomar este concepto, porque realmente si el bibliotecario quiere tener eh, éxito, necesita vincularse con la academia, con la gente de informática, con otras instituciones y estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo de la información. ¿no? Y esto gestionarlo, esto es promoverlo, esto es vincularse, esto es invitar, esto es pues, salirse de su área de confort y empezar a hacer cosas distintas. Muchas gracias.